doctor? En este espacio dedicado al análisis de los objetos que pretenden ser eternos. De aquellos productos que por razón alguna son dignos de ser coleccionados y por lo tanto de perdurar en el tiempo, claro está. ¿Mientras el hombre pueda perdurar? En esta ocasión nos sumergiremos en el fantástico mundo de los tres chiflados. Para ello tenemos de invitado al señor Luis Rial, prodigioso fanático de los tres chiflados que se encuentra registrado en las listas oficiales de fanáticos junto a nombres selectos como El Dixon, Ruby Goldberg y Sam Ray. Buenas noches. Buenas noches. Dígame, Luis, ¿por qué coleccionar a los tres chiflados? Digamos que están relacionadas con nuestra niñez, con toda nuestra infancia, con los recuerdos de aquella primera televisión en blanco y negro. Es decir, son personajes entrañables y uno puede identificarse con ellos, de muchas maneras. Un poco a todos nos cuesta conseguir empleo como a ellos o conquistar una dama. Todos en algún momento tenemos ganas de tirarle una torta de crema en la cara a algún sujeto que nos moleste. Y bueno, además ellos eran excelentes personas en la vida real. Mau seguía siendo el líder del grupo. Era el que equilibraba la situación por fuera y por dentro de la pantalla. Larry era el chiflado del medio. Él llegaba al estudio y decía, bueno, ¿qué tenemos que interpretar? Hagámoslo y listo. Y finalmente Curly era un chiflado extremadamente tímido en la vida real. Pero cuando interpretaba a su personaje y se prendía la luz, nos hacía gimotear de la risa. Siguiendo con lo anterior, se puede decir que los tres chiflados tenían anécdotas muy interesantes en sus cortos. En otro corto titulado Tres pequeños cerditos, ellos exigen por primera vez en su historia un doble de riesgo. Y sinceramente ellos tenían razón en exigirlo, porque en la toma en donde aparecen un montón de jugadores de rugby, tanto los dobles de Moe como de Larry sufren fracturas. No pasa lo mismo con el de Curly, puesto que al tener mucho relleno para parecer más gordo, es el único que no se hace daño alguno. Y finalmente, como una anécdota de lo más extraña, puedo comentar que los cuatro últimos cortos de Jem se realizaron después de su muerte, usando extractos de filmes anteriores y un doble de espalda. Muy interesante. ¿Y toda esa información la tiene almacenada en su colección? Sí, tengo una gran variedad de objetos. Colecciono libros, discos, filmografía, videos, DVDs, todo lo que me pueda acercar más a ellos. Pero lo que más atesoro de toda mi colección son los autógrafos tanto de Moe, de Larry, como de Joe. Porque el simple hecho de pensar de que lo tuvieron en las manos tiene un significado muy especial para mí. Gran cantidad de elementos. Muchos objetos para sí mismo, ¿no? Sí, es magnífico. Yo no entiendo a veces a la gente que se aburre y me cuestiono, ¿cómo se pueden aburrir existiendo tantas cosas para coleccionar, tantos hobbies? Por ejemplo, yo observo a sus cortos o me pongo a leer sobre ellos en algunas revistas que traiga información interesante. Me interesa mucho interiorizarme sobre la vida de ellos y toda su filmografía. ¿Y nunca se le ocurrió compartirlo con alguien más? ¿Alguien afín, tal vez? Sí, de hecho, a finales de los años 90, me indagaba y planteaba que no debía ser el único al que le fascina todo esto. Es por ello que me fui al Fantabaires, que es una exposición de cómics, cine, hobbies, que se realizó en el año 97. Y ahí, conversando con personas de diferentes clubes de fans, me decidí a formar el grupo por mi propia cuenta. Me indicaron cómo empezar. Repartí panfletos, también había puesto unos carteles con una frase típica de ellos, llamando al Dr. Howard, Dr. Fine, Dr. Howard. Y bueno, de ese modo, seguí pagando en distintas comiquerías y de esa manera comenzó a llamar la gente por teléfono y nos fuimos conectando. Bienvenido, Christian. Cuéntanos, ¿cómo fue tu paso por la logia y lógica de los tres chiflados? Yo encontré unos papeles en una comiquería por la zona de Palermo y me dije, no, existe gente tan loca como yo. Entonces disqué el número y me atendió Luis y nos encontramos en el Parque Rivadavia. Y dije, bueno, por lo menos no estoy tan solo. Y con el correr del tiempo nos fuimos organizando y publicamos una revista que se llamaba Star Press.
Llegué a ser el editor de la revista, y una vez por mes nos reuníamos en el Cavern Club a ver películas, material extraño, trabajos televisivos de ellos. Y bueno, de esta forma se fue gestando. Ajá. Me imagino lo motivante de aquel momento de creación, ¿no? De nacimiento, de sistematización, de equilibrización, de totalización, de perfección. Continúe, por favor. Sinceramente fue muy motivante, puesto que llegamos a niveles que no esperábamos para ese momento. Estuvo muy bueno. Sí, de hecho yo comencé a coleccionar cuando entré a la logia. Antes no tenía nada. Bueno, ahora tienes la colección más grande de la Argentina. Sí, pero tú conociste en persona a la hija de Monk. ¡Prosiga! ¡Prosiga, por favor! Sí, he tenido la oportunidad de conocer a la hija de Moe, a la hija de Curly, a los nietos de Larry de Shem, actrices que trabajaron con ellos debido a que mi mujer mandó una carta al programa Sorpresa y Media, y gracias a ella y al programa tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos a la primera convención de los tres chiflados que se hizo. Tuve el privilegio de estar ahí, desde conocer sus tumbas, de conocer a sus familiares directos. La verdad que fue una experiencia inolvidable. Haber podido dejarle una flor a cada uno en sus tumbas fue algo bastante fuerte para mí. Mas la sumatoria de conocer a la hija de Moe en persona fue muy importante para mí. Algo así como estar con ellos. ¿Y luego de eso, todo prosiguió correctamente? Sí, todo siguió correctamente. Hasta que, bueno, por estas cosas de temas personales míos, sumado al desgaste que tenía, todo esto se me hacía medio rutinario y entonces decidí, yo por lo menos, retirarme de la logia. La logia igual prosiguió con otro socio, que lo hizo verdaderamente muy bien, pero las cosas, bueno, fueron decayendo, comenzó a concurrir menos cantidad de gente y bueno, como todo, tiene un final. Éramos como una gran familia en un momento. Todos grandes amigos. Y de hecho, esa fue la relación que quedó en más de uno. Grandes amigos y casi hermanos. ¡Oh, qué pena! Y un grupo de coleccionistas pudo salvar al grupo de las garras del tiempo. Sí, pero a veces nos juntamos con Luis y nos dan ganas de regresar. Nos pica el bicho del reencuentro. ¡Que no se hable más! ¡Al Vortex! ¡Rápido, rápido, al Vortex! Muchachos, espérenme. Máximo Luther Cronos. Brutus. ¿Cuál es el próximo tren que sale a Birmania? ¿Dónde está? No lo sé, ¿no venía contigo? Luis, Cristian, vengan. Los estamos esperando. Vamos, vamos. Oh, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Oh, pasa tanto tiempo. No lo puedo creer. ¿Qué tiempo? Muchacho, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estás igual que hace 10 años. Oh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Se te ve muy bien. Mira quién está. Hola. Hola. Mira quién volvió. Bueno, estoy muy agradecido. Sinceramente, no tengo palabras, pero bueno. Me acordé de una anécdota que leí en un libro y narraba que había una persona que estaba muy enferma, internada en un hospital,
y en la televisión que tenía en su habitación se proyectaban cortos de los tres chiflados. Y el solo hecho de escuchar la melodía, esta persona comenzó a mejorar. Y mejoró, y mejoró. Y continuaba viendo los cortos y cada vez que se proyectaban a los tres chiflados, la persona se sentía mucho mejor. Vaya, si es curativa la risa, ¿no? Primero que nada, quiero agradecerles a todos los que estuvieron aquí. Realmente creo que los chiflados se lo merecen y también creo que la logia y lógica de los tres chiflados se merecía un cierre. Para terminar, podría decir que en este mundo tan enloquecido en que se vive y con toda la violencia que se ve ahora, la sana violencia de los tres chiflados es como un remedio maravilloso. Así que bueno, larga vida a Moe, a Curly, a Darry y Shem. Muchas gracias. Los tres chiflados, Curly, Larry y Moe, en Curly el Violento. Si tiene algún cliente, denle buen servicio. Es su primer día de trabajo. Demuéstreme que saben hacerlo. Y no tengan miedo, las esponjas no se desgastan. Quiero bastante actividad. Supongo que quiere acción. Oye, ¿qué te estás creyendo? Identidad equivocada. Hola, amigo. Bien, jefe, confíe en nosotros. Ya oyeron lo que dijo el jefe, es un buen hombre. Ustedes en casa de los pocos, yo engasaré las palmas. ¡Adelante! Hay una cosa que me dijo la hija de Moe que fue maravillosa. Pincelaba de cuerpo entero lo que eran estas personas. Ella me comentó que su padre siempre le dijo que nunca había que dejar de tener tiempo para atender a un fanático. Porque los tres chiflados nunca hubieran sido lo que fueron si del otro lado de la pantalla no estábamos nosotros. ¡Silencio! ¡Que el show está por comenzar en 5 minutos! ¡Ja, ja, ja, ja!